Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés, con quien estés, aquí está tu amigo Vicente José. Es un inmenso placer para mí estar con ustedes en Instagram Live, arroba Vicente J. Ramírez M, Vicente J. Ramírez M. Estamos en Instagram Live, hoy miércoles, o vamos a tratar que los días miércoles sea un invitado de la generación del 21, la generación de este siglo, en lo social, en lo económico, en lo empresario, en lo cultural, en lo artístico, en todas esas ramas y culturas, diferentes culturas, donde hay jóvenes que pasan por debajo de la mesa, hay jóvenes que pasan por encima de la mesa y hay jóvenes que simplemente están en el anonimato. Hoy queremos conversar con ellos, hoy queremos hablar con un joven que se llama Christopher Segarra, que está haciendo una buena labor, según me comentan por allí, en Kendall. Y ustedes dirán, ¿qué es Kendall? Bueno, Kendall es una parte muy importante de Miami-Dade, que queda al oeste de Miami-Dade, que tiene también sus límites con Austin, que es la parte sur de Miami-Dade. Así que vamos a conversar con él. Saludos a Oscar Soto, tremendo catcher. Y saludos a todos los que están conectándose. Recuerden también la www.radioworldtv.com, www.radioworldtv.com, nuestro canal YouTube, radioworldtv.com, radioworldtv.com. Estamos esperando a Christopher Segarra para que conversemos con él. Hay mucha gente que me dice, yo no entiendo por qué Kendall no es un condado, no es una alcaldía. Aquí se le dice la ciudad. Por ejemplo, el Doral, la ciudad del Doral tiene su alcalde, sus concejales. La ciudad de Miami tiene su alcaldía. Y una Miami de ahí es como una alcaldía mayor que abarca varios condados, varios municipios, varias ciudades. Estamos esperando por nuestro invitado en el día de hoy, de Christopher Segarra. Por cierto, muy mal el ex diputado, ex asambleísta, ex masista, ex Un Nuevo Tiempo, de Primera Justicia hoy en día, Julio Montoya, al tirarse una de payasada colocándose una peluca para homenajear a las mujeres. Cometió muchos errores, no solo en la imagen, que se parecía a Candy Candy. Cometió errores como no es el feminismo, sino es la mujer. El movimiento feminista es un feminismo, perdón, es un movimiento para proteger, dedicarse a la protección, a los derechos, a los deberes, a todos los sentidos de la mujer. Que lo hayan desvirtuado es otra cosa. Y por otro lado, el señor Julio Montoya dice que la mujer no puede ser, palabras más, palabras menos, la mujer está ganando menos que los hombres. Eso es falso, eso es mentira. Hoy en día las mujeres tienen unos estatus muy altos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera vicepresidente mujer es la actual, también de color. Así que estás muy equivocado, Julio. O sea, viste una rosa, viste unas flores, te emocionaste, te pusiste una peluca que no va con tu color, las pestañas no fueron bien sacadas, las cejas se te movieron. Muy mal, Julio, muy mal. Vamos a ver si tenemos a nuestro invitado por ahí, a Christopher Segarra. Ya lo tenemos por allí para que conversemos con él varias cositas importantes. Darle algo, yo vengo con unos micros muy puntuales de las ciudades que vaya a visitar en 4x4. Épale, ¿cómo estás? Hola, Vicente, un placer conocerlo. Y un placer estar aquí en tu programa. Ya nos habíamos conocido hace como, si mal no recuerdo, como 2 años, en una iglesia cristiana, en unos
venezolano me pidieron el favor de ir allá, que queda en Kendall con la 137 con la 128 por allí, y estaban dando, creo que, alimentos. Y todos los venezolanos fueron allá a esa iglesia cristiana a recibir parte de esa alimentación. Creo que sí, creo que me recuerdo ese evento. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Bueno, todo bien, todo, gracias a Dios, por la gracia de Dios, todo está perfecto. Ahora estamos en el medio del semestre escolar, donde estamos teniendo los midterms en FIU, y ya hemos terminado con el spring break, y ahora la legislatura del estado de la Florida está en sesión, so estamos trabajando duro. Veo que tienes un buen resumen curricular, tienes un buen cover, ¿no? Estás ahorita trabajando con un comisionado. Representante estatal. Ahora yo quisiera que nos ayudaras un poco, ¿qué es un comisionado y qué es un representante estatal? Bueno, en el condado Miami-Dade tenemos dos niveles de gobierno, que es el municipal y después lo que yo llamo el ejecutivo, el condado. So, en Miami-Dade tenemos varias ciudades como la ciudad de Miami, Hialeah, Coral Gables, El Doral, Sweetwater, pero también tenemos áreas que no están incorporadas, como West Kendall, como Fontainebleau, como Golden Glades, como South Miami Heights, Naranja y ¿qué otra parte más hay? Y áreas más al sur. So, las áreas más que no son incorporadas son más al sur. Y estas áreas están administradas por el gobierno del condado. So, no sé si se escucharon de el alcalde o quien es ahora la alcaldesa del condado Miami-Dade. So, Daniela Levin Cava, que es la alcaldesa condado Miami-Dade, es el que encarga de esas áreas como West Kendall, como Fontainebleau y como South Miami Heights, que no tienen alcalde porque no están incorporados. Y so, el condado son los que le dan el servicio. Y Kendall. En que yo sí soy residente de Kendall de toda mi vida. Pero Kendall está desasistido de todo, pregunto. ¿No tiene una asistencia política y social del Miami-Dade? Bueno, el condado. En el condado hay comisionados que están elegidos por áreas geográficas del condado. So, vamos a decir el Distrito 12, que era antes de Pepe Díaz, ahora que tienen Juan Carlos Bermúdez. Tiene Sweetwater, Doral, Hialeah Gardens, partes de Hialeah y unas porciones de áreas que no son incorporadas. Vamos a ir a Anthony Rodríguez, que es el nuevo comisionado del Distrito 10 que reemplazó a Javier Soto. Él tiene las áreas que no están incorporadas como partes de West Kendall, como Kendall Lakes, Horse Country. Tiene partes de Westchester y tiene Fontainebleau. So, por eso está el gobierno del condado, para representar esas áreas que no tienen su propio gobierno municipal, como Sweetwater o como Doral, que no tenemos nuestros propios alcaldes, son nosotros recibimos servicios del downtown, que está County Hall. Y Ahora te pregunto, ¿por qué Kendall tan amplio que está y con una capacidad de, perdón, con una cantidad de gente, ¿por qué no lo han convertido en ciudad? ¿Por qué no han llevado ese proyecto, me imagino que a la parte jurídica electoral para que esto se haga como figura de ciudad, como alcaldía? So, yo me recuerdo cuando estuve en middle school, estaba un esfuerzo para incorporar West Kendall. Y so, el problema mayor de esa campaña para incorporar West Kendall es el problema que todas las campañas de incorporación tienen, desde acá hasta lo que tuvo Sweetwater, lo que tuvo Doral antes, son siempre los impuestos. Y so, la gente están asustadas que cuando se incorporan a una ciudad, después se le suben los impuestos, se le suben el real estate, que son los bienes raíces, las casas aumentan y probablemente no recibe los mismos recursos, los mismos servicios que tienen del condado, porque ahora tienen que depender a una municipalidad. Y también ahora en este año, esta era bien política, la gente no le gusta mucho que estén más burocracia, que no estén tanto políticos. Yo creo que ese es un problema que tiene West Kendall ahora, es la mentalidad. Más gobierno grande y no quiere más impuestos. Vamos a hablar ahora, Christopher Segarra.
Vamos a hablar de Christopher, que es un joven. ¿Qué edad tienes tú, Christopher? Yo tengo 23. Tienes 23 años. Estoy viendo que tienes en tu cover sociología, relaciones internacionales, tienes ciencias políticas. ¿Qué más tienes? Bueno, yo soy miembro del Sweetwater Youth Advisory Board. Yo sé que tú has entrevistado a mi colega, mi gran amigo, a Brian Quintana, el otro día. Sí. Él es un miembro de nuestra mesa. Él es el Public Relations Officer de la mesa directiva, que se encarga de la media social, que se encarga de to manage nuestro Instagram y nuestras páginas sociales también. Pero tú eres parte de alguna fraternidad, lo que llaman en Venezuela centro estudiante, pero eres parte importante de las fraternidades de la FAYU. También estuviste en Miami-Dade College, en algunos puestos importantes. Ahorita fuiste también asesor de varios candidatos en todo Florida. ¿De dónde sacaste esa chispa, muchacho? ¿Cómo hiciste tú para empezar a moverte en ese ambiente sociopolítico tan difícil y que tienes 23 años apenas? Bueno, Vicente, te digo que mis padres vinieron del Perú en una época donde estaba el terrorismo. No sé si tú sabes del Sendero Claro, Luminoso, claro. una guerrilla terrorista que estaban terrorizando, poniendo coche bombas en toda parte del país, desde rural hasta la capital. Mi Y que familia. tomaron a la embajada de Japón Sí, y hicieron exacto. un desastre allí. Ellos son, eso exacto. Y son mis padres vinieron a este país con brazos abiertos, con la idea para surgir y para avanzar más que lo que no tenían oportunidad en el Perú. Y eso es lo que mi papá dice que le motivó para venir a este país, un país que tiene más orden, más seguridad, más oportunidad para sus hijos. Y eso yo me metí a ayudar a candidatos en mi comunidad porque yo quería mantener esa idea del sueño americano, el sueño americano que uno puede venir, uno puede surgir y uno puede darle más oportunidades a ellos y a sus familias y a sus hijos. Y por eso yo me metí en la política. Me metí en la política porque yo vi durante, bueno, yo me metí cuando estuve ya saliendo de la high school, que la política se estaba poniendo bien hyperpartisan, muy partidista, y que estaban saliendo estas ideas radicales, estas ideas extremistas, como defund the police, como socializar la economía y hasta ideologías de traer el socialismo aquí en los Estados Unidos, que ¿Tú crees que Estados Unidos está abierta o está débil para que entre un socialismo como el de Venezuela, como el de Nicaragua y como el de Cuba acá en Estados Unidos? Yo no lo veo así, a pesar de que todos tilden a los demócratas, y quisiera preguntarte por qué a los demócratas o a Biden lo tildan de socialistas. bueno, no todo el Partido Demócrata es socialista, pero como todas organizaciones políticas tienen sus extremos, que son los más vocales, lo que hacen más ruido, lo que hablan más. Yo no creo que en esta etapa nos pondremos como Cuba, como Venezuela, o que Dios quiera que no, pero nunca hay que dejar la guardia baja. Siempre hay que defender la libertad, la democracia y el derecho de la prensa libre y los derechos humanos aquí en este país. Y esos son los valores que combatan ideologías radicales como el fascismo, como el socialismo. Y eso es lo que hace los Estados Unidos lo que es ahora, una potencia mundial en las libertades humanas. Sí, tú sabes que mi hija es graduada también en la FAYU en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, politólogo, Marian Ramírez, que por cierto estudió con Soltero, con Manuel Soltero. Y ella dice, ella llegó aquí a los 14 años, ¿no? Y ella me dice, wow, de los que nos salvamos de allá. Pero ella dice que, igual que yo, o sea, no creo que aquí vaya a llegar el socialismo, a pesar de que hay algunos eventos que sí. Ahora, ¿por qué agarraste la política? ¿Por qué te fuiste por las ciencias políticas, por las relaciones internacionales? ¿Por qué agarraste para ser politólogo, sociólogo? Has hecho de todo y vas a hacer de todo. Bueno, por una razón, siempre quería ayudar a mi comunidad. He visto yo desde una edad joven, cuando estaba la crisis económica, que la política, hasta lo más local, nos afecta.
hizo, yo decidí, yo quería apoyar a gente buena en la comunidad, yo quería apoyar a candidatos buenos. Una de mis primeras campañas eran apoyando a el que es ahora el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, para alcalde de Lima. Yo he ayudado a varias otras campañas. Una vez ayudé la campaña de Carlos Curbelo, yo ayudé la campaña de María Elvira Salazar. Y así como yo conocí yo a mi jefe, el representante estatal Juan Fernández Barquín, ayudándolo para representar la comunidad de West Kendall, para defender nuestros valores en Tallahassee. Pero ya él es comisionado, ya él es representante. Sí, él es representante estatal desde el 2019. Él es como decir un diputado acá regional. Sí, es un diputado regional en el gobierno provincial. Vamos a tener que hacer un contacto con él para entrevistarlo, porque quiero hacer cada día algo importante. Los lunes son de Venezuela. Venimos con un tema que se llama 2 más 2 y un colado el próximo jueves. Los martes va a ser de emprendedores. Los miércoles espero que tú me hagas contacto también con las muchachas y muchachos demócratas, porque están cerradas las puertas allí. Pero bueno, los miércoles son de esa generación del 21 en cuanto a política, en cuanto a la sociología. ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto que has tenido desde que estás en esta y con 23 años en la parte política? Disculpa, no lo escuché bien. ¿Cuál es? El reto. ¿Qué ha sido para ti un reto importante, una responsabilidad importante, una labor importante? Lo que pasa es que tú, cuando miras hacia arriba, estás tratando de pensar en español para hablar en español. Entonces hay que saberle hablar. Por eso que te di varias palabras. Como todos los muchachos de mi generación, hablamos Spanglish. Venimos de familias que hablamos siempre español en la casa, pero los maestros y los profesores nos hablan en inglés. Pongo ahí un minuto o dos para pensar. Pero no, la responsabilidad más grande que he tenido yo y que estoy con mucho honor de tener es ayudar a mi comunidad. Ahora mismo soy asesor del distrito para el representante estatal Juan Barquín. Yo soy el que se encarga de comunicarse con la comunidad, organizar eventos para la comunidad y ayudar a nuestros constituyentes, nuestros vecinos, mis vecinos, con cualquier problema del estado que ellos tienen. Si es sobre tratar de coger una cita con el DMV, el Departamento de las Licencias, o si tienen un problema con ACA, que es el Departamento de Salud del Estado, o si necesitan coger un bono de alimento con Department of Children and Families. ¿Y los inmigraciones, los inmigrantes? ¿Y inmigración? De inmigración, eso es un asunto federal. Y eso ya es el asunto más grande que tenemos nosotros, que no podemos ayudar porque nosotros somos estatal. Eso se encarga miembros del Congreso como Carlos Jiménez, Mario Ruiz Ballard, María Elvira Salazar y hasta el senador Marco Rubio. Carlos Jiménez tiene su oficina cerca de Guagua, al lado del aeropuerto, en la 120 con la 142. Cerca a mi iglesia. Sí, eres cristiano, ¿no? Sí, yo soy católico. ¿Católico o cristiano? No, mi familia es católica, yo crecí como católico. Ah, qué bueno. ¿Estás en la Lourdes? Sí, yo voy a Lourdes desde el 2006. Wow. Desde cuando estamos ahí, desde que mi papá nos mudó más al sur, la parte sur de West Kendall, siempre íbamos a la iglesia de Lourdes, y si perdemos la misa de Lourdes, siempre vamos a Good Shepherd. Qué bueno. Está más con la Sunset. Qué bueno. Ahora, he visto, yo vivo en Kendall, yo vivo en la 120 con la 151, cerca de la 157. Ok, sí. Aquí vivo cerca. Mira, la realidad no está buena. La semana pasada o antepasada hicieron un rayado arriba de grietas de la carretera. Hay señalización, por ejemplo, creo que es, si mal no recuerdo, es la 104 con la 157. No se ve la señalización si es la 157. El centro comercial donde está Costco. Yo te voy a pasar eso, no te preocupes. Te voy a invitar a comerte una arepa venezolana y te voy a pasear por varios sitios. Por ejemplo, la gente de Costco, el desastre de ese centro comercial con la estación de servicio no es normal. Eso es falta de proyectar, de hacer algo interesante de ti. ¿Tú qué tienes que ver con esta situación, comunidades, o la comunidad de West Kendall?
sepa a quién buscar y dónde, por cierto, dónde está tu oficina, dónde te ubicas. So, nosotros estamos en la 2450 Southwest, 137 Avenida, en el segundo piso, saliendo del elevador a la izquierda. Nosotros somos el salón 218. Para que sepa la gente, eso es Coral Way, que es la 24, con la 137. Si mal no recuerdo, allá hay. So, Está Wendy. en nuestro shopping tenemos Los Verdes, Exacto. tenemos Carl Bakery y Ray's Pizza. Exacto. Y cruzando tenemos el famoso Isla Canarias, Exacto. que es Exacto. los mejores croquetas west of the Turnpike. Bueno, ahí vamos a tomarnos un café y te voy a recoger ahí para darte vueltas por esta parte. Ahora, una pregunta. La parte de Chrome hacia allá, vamos a llamarlo de una manera, donde están esas granjas, esos viveros, ¿a quién le pertenece? ¿A ustedes? So, antes no pertenecía a nosotros, antes de del redistricting, cuando redibujaron las mapas, porque cada 10 años tienen que redibujar la mapa por los censos. So, antes nuestro distrito era de la calle 8 hasta la 120 calle y de la 137 avenida hasta la Chrome. Ahora nos han partido ese distrito en dos y nos han jalado a nosotros hasta Goulds y los Redlands. So, ahora somos de la Turnpike hasta la 147 avenida, de la 8 hasta, quiero decir, la 236 calle, donde empiezan los Redlands y por donde está Gould. So, esa área de Chrome que te está refiriendo le pertenece al representante estatal, que es un buen amigo mío y que era un gran mentor mío, Juan Carlos Porras. Él es el que tú posicionas yo. Juan Carlos Porras está raspado y súper raspado. Eso está desasistido en vialidad, desasistido en todo. De pana que te lo digo porque como periodista me gusta visitar comunidades, mirar, observar qué hay aquí, qué no hay acá. Y bueno, ya yo estaba averiguando eso, pero ya estás tú. Pero vamos a seguir hablando de ti. ¿Cuál es tu proyección? ¿Eres republicano? Te pregunto. ¿Eres republicano, sí o no? Sí, yo soy republicano. ¿Trump o DeSantis? Bueno, mira, los dos individuales han hecho buenas propuestas y sí, los dos también son bien controversiales, pero yo creo que los dos han hecho buen trabajo al buen nivel y yo sé que ellos van a querer lanzarse a la presidencia. El expresidente Donald Trump se ha lanzado ya, era el primero a lanzarse. Y es muy probable que el gobernador DeSantis se lance otra vez. Está haciendo más eventos nacionales. Ha ido a Filadelfia, ha ido a California. En un evento que fui yo, estamos repartiendo libros gratis. So, es una gran señal que se va a lanzar. Eso es una decisión de coger uno al otro muy tranca para mí, porque los dos han hecho buen trabajo. So, yo estoy 50-50. Pero se van a lanzar a unas primarias. Sí, so ahora van a estar las primarias republicanas presidenciales ¿Para cuándo y es esa fecha? bueno, es diferentes fechas, pero nuestra primaria yo creo, porque no sé si han publicado el schedule, el Partido Republicano, yo creo que va a ser marzo, la última vez era en marzo, so yo Del creo que nuestra primaria es marzo 24. del 2024, sí. Sí. Cuando se agarra habla de schedule. Está hablando de una cronología, de una agenda para cuándo es que se va a lanzar. Eso es un schedule. Ahora, y a mí me da risa con él porque él me escribía en inglés. Yo miraba y yo más o menos lo entendía, hasta que entonces me da pena, pero voy a decir que sé en español. Bueno, Y cuando veo que escribe mejor español que yo. cuando yo escribo en inglés, yo escribo más rápido. So, si estoy en español, Sí. estando ahí como 5 o 7 minutos pensando qué palabras escoger antes que cojo Google Translate. Vámonos con las preguntas. Sí. Voy a empezar con la primera. Si tuviese en este momento a Joe Biden, dile dos cosas, las dos cosas más importantes, los dos puntos que tú le dirías. Las dos preguntas que le haría yo sería, bueno, una por supuesto sería, ¿por qué no está tomando más acción en la frontera? Mi papá especialmente conoce la situación de la frontera porque él vino por la frontera a este gran país. Y él conoce
todo el crimen o el tráfico que viene sobre la frontera, que es horrible. Cuando me he puesto más mayor, él me ha contado el cuento de cómo vino este país y todo el struggle que él ha tenido para venir a este país y cómo mucha gente están, bueno, les hacen fraude a esta gente que están desesperadas para venir. Los estafan. Se aprovechan. Hay gente mala como los, ¿cómo se le llama? Los coyotes. Yes. Gente que se ponen a abusar a la gente inocente que están tratando de venir a este país. Y eso es un problema que tenemos que... Y si Biden te dice, ¿cuál es tu propuesta para yo solucionar eso? En pocas palabras. Bueno, como se dice en inglés, that's kind of above my pay grade. Okay. Yo sé que es un problema bien, bien difícil para solucionar, pero yo creo que una solución buena sería para darle más recursos a la policía de la frontera, el border patrol, para darle más recursos y darle más equipment moderno, más equipment tecnológico para ver cómo pueden buscar a los coyotes o los narcotraficantes que están cruzando la frontera. ¿Cuándo pueden ver una... ¿Cuál sería el segundo punto que tú le dieras que hace falta ahorita? Ya hablaste de la inmigración con Biden. ¿Cuál es el segundo punto que para ti sea importante ahorita? Bueno, sería lo que está pasando ahora en Ohio, en East Palestine. No sé si has escuchado del tren que claro. Railed, y yo creo que explotó y ahora hay una polución de químicos. Que hasta ha ido el senador de Ohio, J.D. Vance, a esa área, y ha visto las lagunas que están de un color. No sé si has visto tú un charco de gasolina en un grifo. Sí, señor. Está negro. Aparte que parecía un hongo desde los satélites, se veía una nube negra encima del pueblo. Yo le preguntaría al presidente Biden, ¿cuál es su solución para eso? ¿Cuál solución tiene él o el Departamento de Transporte o el Environmental Protection Agency, el EPA, para solucionar eso? Porque eso no es un asunto político. Eso es un asunto del medio ambiente, de transporte. ¿Cómo podemos combatir que esto nunca pase más? ¿Y cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede limpiar esto? Eso sería mi segunda pregunta. Punto. Y si, ok, ya tiraste los dos puntos con el presidente Biden. Si llegas a ser, por ejemplo, te llegan a elegir como comisionado de esta área, ¿cuáles serían tus dos puntos importantes? Te juramentaste como comisionado y tienes que empezar a trabajar. ¿Cuáles son tus dos puntos primordiales, principales? Bueno, tú eres de Kendall. No sé si has visto tú entre la 88, la Kendall Drive y la Sunset, en la 152 avenida, que en el atardecer, en las noches, después de las horas del trabajo, hay carros estacionados afuera o hasta en los medians, en el medio donde están los árboles, en esos espacios. Sí, señor. Y también que hay esos postes de no parking, pero también se parquean ahí, se estacionan ahí, porque ¿dónde más van a ir? El problema que tenemos en West Kendall es que ya no tenemos más espacio para seguir construyendo o para poner complejos. Estos complejos, yo tengo a mi abuela que vive cerca en la Sunset y la 152 Avenida, en un condominio. Y mucha gente de su condominio se estacionan afuera, donde no deben, pero ¿qué más tienen? Porque estos condominios estaban planeados antes para tener, vamos a decir, máximo dos carros y después dos estacionamientos de guest. Serían los padres y después los hijos, ¿verdad? Ahora todos tienen carros. La mamá, el papá, el hijo, la hija, hasta la abuela tiene un carro. 5 personas. Más si vienen guests, serían como 4 guests porque ahora más gente se agrupan en apartamentos. Un goal mío sería para ver cómo podemos controlar eso. Si es limitar el, ¿cómo se dice? El height, el tamaño de los condominios para que no sean 4, 5 o 7 pisos. Para que todos los condominios tengan más parqueo. Y bueno, porque si un condominio tiene 7 pisos en un edificio, demanda necesitar más parqueo.
¿verdad? Sí, pero si yo digo, si tú, yo vengo y te digo a ti, tú estás construyendo, y me dices, voy a hacer un edificio de 4 pisos. Entonces yo te digo, un momentico, si lo vas a hacer de 4 pisos, vamos a ver cuál es la media de las edades de los matrimonios que se están mudando. Porque si ya son personas adultas o todo el condominio de personas adultas, pon que haya uno, cuando mucho, 2 carros, porque son personas ya retiradas. Pero si son condominios para matrimonios jóvenes, estamos hablando de 2 vehículos y posiblemente 3 y posiblemente 4 cuando los muchachos crezcan. Y entonces yo tengo que decirle, ok, este edificio, esta residencia, estos condominios deben de tener una capacidad de parking. Y ahí tiene que comprar, o sea, si yo compro 5 acres para hacer la edificación, tengo que comprar 5 o más acres según la medida para hacer el parking. Sencillo como eso. Pero ya tú lo dijiste, no hay espacio. Yo sé que esto necesita estudios, de zoning. Y esto se va a tener que trabajar mucho con los departamentos que se encargan del infrastructure, con los departamentos que se encargan del medio ambiente, porque también hay que tener eso en mente. Eso es una sugerencia. A mí me gustaría estudiar más sobre el tema, y ojalá yo tendrá más tiempo para estudiar más sobre el tema, pero es una sugerencia que yo creo que se necesita en West Kendall. Ahora, vamos con la parte, porque creo que estudiaste historia de los Estados Unidos. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda la historia? El mejor presidente de los Estados Unidos. Sabes que yo siempre me he preguntado eso, pero nunca se me cruza en la mente como un answer definitivo. Un sí, presidente bueno. Hay mucho. Sí, yo creo que tendría que decir Ronald Reagan. Benjamin Franklin. Disculpa. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin no era presidente. Perdón, te pregunta, aparte de la presidencia, ¿qué opinas de Benjamin Franklin? ¿Qué opinas de esos estadounidenses que estuvieron parte de la historia política, económico, social de Estados Unidos? Como Benjamin Franklin. Bueno, mira, yo recién vengo de Washington, D.C. He ido a Washington, D.C. para el Spring Break last weekend. Y he tenido tiempo para ir, para pasearme y para ver las áreas históricas, los parques históricos, los edificios históricos. Y hay que tomar en cuenta la lucha y la voluntad de nuestros founding fathers como Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson, yes, como George Washington, que han peleado por los ideales que estuvimos hablando antes, que es la libertad, el derecho humanos y la libertad de la prensa y la libertad de la religión. Estos son padres de la patria que sin ellos no tendríamos los derechos humanos mundiales que tenemos ahora. Así es. Ellos son los que crearon el experimento americano, que hasta ahora yo sí creo que está surgiendo, porque ahora en nuestro mundo moderno, comparado al mundo que tuvieron en el siglo XVIII, los derechos humanos ahora están respetados por todos. Hasta, bueno, muchos de los líderes también respetan ahora los derechos humanos. Ya no hay monarquías absolutas que abusan. Que por cierto. Cierto, sí. Ese es el libro de la organización de Saray Massa. Pertenezco a esa organización. Saray Massa para mí ha sido una excelente mujer, una excelente guía. Saludo a Nedio Andrade, que dice que la ciudad de Maracaibo, al occidente de Venezuela, casi sin electricidad, ya oscura. Pero mira, Saray Massa, el otro miércoles hay un evento. Vamos a ver si nos vemos allá en ese evento. Ojalá, sí. Ojalá nos podamos ver en ese evento. Si no te invitaron, ya yo voy a hablar con Saray para que te pase la invitación el próximo miércoles. No se preocupe, a mí me invitaron, pero tengo que ver mi schedule, mi calendar y mi class schedule para tener eso libre, para tener el tiempo para ir ahí. Yo creo que sí, y ojalá pueda estar en ese evento. Ahora, Christopher Segarra. Aborto. El aborto. Ajá. ¿Qué opinas del aborto? Bueno, yo soy católico y mi familia es católico. So, en un flat question, no, yo no soy pro aborto, pero yo entiendo que hay dificultades
y hasta agresiones cuando eso debe estar en la mesa. Mira, yo no soy mujer y yo no he conocido a ninguna mujer que ha tenido una agresión o ha tenido un problema de salud que se ponen a ella o el bebé o a los dos en peligro. So, en esos casos yo sí creo que debe estar una excepción, pero overall yo soy antiaborto y yo soy pro vida. Qué bueno. La homosexualidad, el LGBT, ya yo le puse LGBT. TV, Venevisión. Bueno, mira, nosotros vivimos en un país que tenemos la oportunidad para respetar a todos. Y bueno, mira, yo soy católico, no estoy en favor de eso, pero yo no me pongo a agredir o ponerme a harass a ninguna persona por su estilo de vida. Pero hay muchos que si quieren harass, especialmente a nuestros niños, para que crean en esas ideologías del género, de cambiarse sus géneros, de tratar de llamarse cualquier cosa, ¿cómo le llaman ahora? Como beta trans o cisgender. Sí. Eso sí no, no puede existir enfrente en las escuelas y para nuestros niños. Yo soy el mayor de tres y hasta ahora yo tengo una hermanita pequeña que está en middle school. So eso a mí me preocupa mucho. Ella está creciendo y gracias a Dios que mis padres sí nos enseñan mucho, nos sienten a nosotros. A mí y mi hermano, cuando éramos pequeños, nos sentaban y nos ponían a hablar de la vida, ¿verdad? Como cualquier padre debe. Y so gracias a Dios que tenemos eso, pero en muchos padres, no solo en la Florida, pero en el resto del país, no quieren hablar sobre eso. Dependen de los maestros y probablemente esos maestros tienen diferentes agendas, diferentes ideologías, más perversos. Les enseñan que ellos pueden cambiar su sexo. A veces yo he escuchado casos donde a veces tienen libros sexuales o con tonos sexuales que no deben estar enseñando a los niños. A veces tienen la bandera LGBT que no tiene ninguna razón para estar en un colegio de primaria, en un colegio de kindergarten ni de primer grado. Y no puedo creer que esto exista ahora mismo, pero hay lo que se llama Drag Queen Story Hour. ¿Has escuchado de eso? Sí. Donde hay básicamente hombres que se visten como mujeres, se ponen a bailar sexualmente enfrente de niñitos como de 4 o 5 años y se ponen a leer un cuento con tonos sexuales. Me llegó un aviso hoy, por cierto, Christopher, me llegó un aviso ahorita hace minutos donde se estaban premiando por el Día de la Mujer en la Casa Blanca y premiaron a un hombre vestido de mujer, un hombre transexual, por llamarlo de alguna manera. Por cierto, saluda Contigo Radio. Aris, una excelente comunicadora social. Contigoradio.us. Búsquenlo porque tiene muy buenos temas, temas interesantes, además de la calidad periodística, que sin ser periodista es tremenda comunicadora social. Te tengo, por cierto, aquí en Estados Unidos, todo el que practique el periodismo es periodista. Sencillo, aquí lo dicen así. Entonces, eso, sí me gustaría que averiguaran eso porque en la Casa Blanca, entiendo que hace unas horas, unos minutos, creo que fue la primera dama de Estados Unidos, condecoró, premió a varias mujeres y entre eso a un hombre disfrazado de mujer, por llamarlo de alguna manera. Creo que eso fue así, estoy verificando. No sé, no estoy seguro porque recién salgo yo del FIU. Recién salgo del FIU. Mira, bueno, ya estamos llegando al final. Yo quisiera que le dieras un mensaje a los jóvenes. Y hoy que es el Día de la Mujer, saludo a tu mamá y a tu niño, tu hermanita, y de verdad que muchísimas gracias. Quisiera que se repitiera, te voy a visitar, quisiera conversar contigo muchas cosas personales para el bien de West Kendall. Y yo sé que yo tengo varias propuestas, que he tocado puertas, pero no sabía que tú estabas en esto, ya estaba a punto de tocarle la puerta a Jiménez, que se la tengo que tocar porque tengo que hablar muchas cosas con él. Pero bueno, eso es agenda. Ahora bien, quisiera que te despidiera para ver dónde, ya dijiste dónde se te pueden ubicar y cuáles son tus correos para que la gente te envíe propuestas, mensajes y nada de pedir dinero porque no hay.
No, no se preocupen. Yo sé que hoy es el Día de la Mujer y quiero felicitarle a todas las mujeres, especialmente las madres y las abuelas, que sin ellas no estaría la familia que conocemos ahora, sin ellas no estaría en la unidad de la familia. Y bueno, yo soy el mayor de tres, yo conozco, yo sé la importancia de la relación de una madre con su hijo. Y quiero agradecerlas a todas las madres, especialmente a mi mamá y mi abuela, que me han criado y que me han hecho en el hombre que soy yo ahora. Y para los jóvenes, les quería decir esto: nunca paren de estudiar, nunca paren de hacer su propio research, de investigar. No tengan miedo de levantar un libro o una revista informativa para averiguar, porque lo más importante en esta vida no son los carros, no es el dinero y no son los likes que uno tiene en las redes sociales. Es el conocimiento y el corazón de ser una persona buena. Lo más importante es estudiar, hacer una persona buena, una persona honorable. Y si ustedes pueden y si tienen la oportunidad, traten de ser parte de una campaña o si quieren estar en el gobierno, traten de hacer un internship con una oficina, como yo empecé yo como un representante estatal o un comisionado del condado o un comisionado de la ciudad o un congresista. Traten de meterse en eso, traten de ponerse una campaña y así pueden tener su, como se dice en inglés, your foot in the door, tu pie en la puerta para abrir la puerta. Eso es mi. Muchísimas gracias. Nos pasamos de los 30 minutos porque estuvo interesante la entrevista. Muchísimas gracias, Christopher Segarra. ¿Dónde te pueden ubicar a través del de las redes sociales? Yo tengo Instagram, Chris_Zegarra. Ahí me pueden encontrar ahí. Y yo también estoy en Facebook bajo Christopher Zegarra y Chris Zegarra, Republican Executive Committee Member, REC Member. Me pueden encontrar Segarra, en Facebook. Segarra con Z. Muchísimas gracias, Christopher. De verdad que esto va a salir ahora cuando se edite, que los muchachos lo editen, va a salir en el canal de YouTube. Te la vamos a enviar ya editada. Y www.radioworldtv.com. La página web que se lee y se escucha. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, Que Dios gracias. te bendiga. Gracias también y me dices cuando quieras pasar para acá y nos comemos las mejores Mira quién croquetas. está por ahí. Mira, ahí está Saraí. Mira, Saraí Massa. Estamos hablando de ella y llegó rápido. Ahí la veo, sí. Saludos, Saray. La tengo abandonada y olvidada. Muchas gracias, hermano. De verdad, muchísimas gracias. Eres un hombre convincente, puntual y diferente. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Un abrazo. Saludos a todos. Bye bye. Por aquí Vicente José y Christopher Segarra por allá. Gracias.